mostrar cómo conectar sus dispositivos móviles a un ordenador que ya tiene instalado Unicenta. La idea es que se conecten a través de escritorio remoto, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes tienen un negocio del tipo restaurante o cafetería, esta solución sería muy útil y les voy a mostrar cómo implementarla, ¿ok? Tener en cuenta que para hacer este tipo de tutoriales es importante que estemos en una red local a través de Wi-Fi, ¿ok? Que quiere decir que tanto mi terminal o mi laptop como mi celular o mi tablet estén conectadas a la misma red Wi-Fi, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, yo mi laptop la tengo conectada a esta red que se llama Fan Espinosa. Esa es la red inalámbrica, ¿ok? Bien, tener en cuenta que lo que vamos a hacer acá es que desde mi terminal yo pueda crear cuentas de usuario que digamos estén asignadas de manera independiente a mis dispositivos móviles, ¿ok? Eso quiere decir que mi cuenta de usuario, por ejemplo, del tipo administrador, va a crear dos cuentas de usuario para que, digamos, puedan conectarse mi celular y mi tablet de manera independiente, ¿ok? Veamos cómo realizarlo. Yo por acá tengo unos pasos a seguir. Perdón, se está demorando un poco. Ok. Yo acá tengo unos pasos a seguir. Tanto en mi terminal, que es mi PC Windows o mi laptop, y lo que tendría que hacer en mis dispositivos móviles, ok. En mi caso les voy a mostrar solo en mi celular, ok. Ya ustedes lo replican en tablet si gustan, ok. Como les comentaba anteriormente, si por ejemplo tienen un negocio de tipo restaurantes y quieren hacer uso de tablets, ¿no? Por ejemplo, para hacer la toma de pedidos, pues sería muy útil esta solución que les estoy mostrando. Empecemos. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos instalar este programa que se llama RDP Grab, ok, que permite múltiples sesiones activas de escritorio remoto, ok. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en mi terminal que les estoy mostrando voy a crear cuentas de usuario, ok, para que luego a través de mi celular o de mi tablet se conecte por escritorio remoto, ok, a este terminal y digamos que puedan trabajar de manera independiente, ok. Veamos cómo seguimos con la instalación. Acá yo tengo el programa ya descargado. En la descripción del video yo les voy a dejar el link de descarga, ¿okay? Que sería este zip, ¿okay? Cuando ustedes lo descomprimen les va a aparecer algo como esto. Yo ya lo tengo descomprimido y lo que tienen que hacer es instalarlo, ¿ok? Hay que instalarlo a través de este archivo que dice install.bat. Cuando le dan clic en install.bat, en realidad es súper rápida la instalación, a mí no me ha demorado mucho. Ustedes tienen que validar a través de este ejecutable que dice rdp-conf, ¿ok? Yo, como les comentaba, o mejor dicho, yo ya lo había instalado hace un momento, ¿ok? Y cuando ustedes terminen de instalarlo, pues obviamente hay que luego reiniciar la PC para que aplique los cambios de manera correcta, ¿ok? Y luego ustedes se van a esta opción que dice rdp-conf.exe
lo abren y les debe aparecer una ventanita como esta, ¿ok? Donde les dice que el servicio está ejecutándose y el estado está en listening, ¿ok? Asegúrense también de que tenga todas estas opciones configuradas tal cual como está acá, como les estoy mostrando, ¿ok? ¿Qué más? Luego de instalar el RDP, pues como les comentaba, hay que reiniciar, luego validar a través de este RDP conf si está correcta la instalación. Y ahora lo que vamos a hacer es crear cuentas de usuario, ¿ok? Esas cuentas de usuario, digamos que van a permitir que yo a través de mi celular pueda conectarme a este ordenador y elegir la cuenta de usuario con el que yo voy a iniciar sesión, ¿ok? Como les comentaba, cada cuenta de usuario va a trabajar de manera independiente Unicenta, ¿ok? En el panel de control hay una opción que dice cuentas de usuario. Me imagino que en Windows 10 habrá una opción similar para crear cuentas de usuario, ¿ok? En mi caso, que es Windows 7, me sale esta opción, ¿ok? Yo acá en administrar otra cuenta. Ojo que para crear cuentas de usuario hay que tener este privilegio de administrador, ¿ok? En mi caso yo ya lo tengo. Le doy aquí en administrar cuentas. Y yo, por ejemplo, yo ya tengo dos cuentas de usuario creadas, ¿ok? Que sería usuario Guest y usuario Juan Pérez. En ambas cuentas yo les había asignado contraseña también, así que ustedes también deben de hacerlo. Busquen una opción por acá que diga establecer contraseña, ¿ok? Cuando lo crean por primera vez. Y luego lo que hay que hacer es habilitar la conexión remota a los usuarios que hemos creado, ¿ok? En mi caso yo voy a habilitar esa opción en estos dos usuarios, ¿ok? Igual en el panel de control ustedes ubican alguna opción que diga como sistema, perdón. Y luego van por acá a la opción que dice configuración de acceso remoto y se aseguran de que esté esta configuración, ¿ok? Esto que esté habilitado con un check y esto que esté seleccionado. Y además en este botón ustedes van a seleccionar los usuarios que han creado, o sea las cuentas de usuario que han creado, y les van a conceder el acceso, ¿ok? Acá hay un botón que dice agregar. Luego se va en opciones avanzadas, luego le dan clic acá en todo, buscar ahora, y ubican los dos usuarios a los que ustedes le van a dar acceso de conexión remota, ¿ok? En mi caso voy a elegir Guest y además voy a elegir el usuario Juan Pérez. Ok, entonces acá le estoy diciendo que a estos dos usuarios yo les voy a dar la posibilidad de que puedan conectarse remotamente. Finalmente le doy clic acá en aceptar y clic en aceptar aquí también. Y hasta ahí, digamos que yo ya culminé con todas las configuraciones dentro de mi terminal. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues dentro de mis dispositivos móviles, okay, ya sea celulares o tablets, pues tengo que instalar un aplicativo, una aplicación móvil desde el Play Store y que se llama Remote Desktop. ¿Ya? Esta aplicación es de Microsoft y les voy a mostrar cómo instalarla. Okay. Bien, lo que voy a hacer ahora es proyectar mi celular para que puedan ver cómo realizo la instalación. Un segundo. Acá está. Acá les estoy mostrando actualmente mi celular
y ahora me voy a ir al Play Store y ubicar esta aplicación. Escribo Remote Desktop. Ojo que acá les quiero mostrar también que estoy conectado a la misma red que mi laptop, ¿ok? Tanto en mi laptop como en mi celular estoy conectado a la misma red. Esto es importante, por favor, para poder realizar la conexión remota de manera exitosa. Entonces, como les comentaba, ubico esta aplicación y la instalo. Espero un momento que se termine de instalar. Ojo que estoy acá en mi celular, simplemente estoy proyectándolo en mi laptop para que puedan visualizarlo cómo es que se realiza la instalación y la configuración. Ok, está terminando de instalar. Y finalmente le doy clic acá en abrir. Y me va a abrir esta pantallita. Ok, acá lo que tengo que hacer es darle clic en aceptar. Y como indica acá el tutorial, yo ya lo instalé. Ahora lo que voy a hacer es configurar mi dirección IP de la PC remota. Acá nos faltó saber cuál es la dirección IP de nuestra PC o de nuestro terminal o laptop, como lo quieran llamar, ¿ok? Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Voy a salir un momento de la proyección de mi celular. Les voy a mostrar cómo se obtiene la IP actual de mi ordenador. Ustedes presionan Windows R y escriben CMD. Y acá escriben, dentro de esta consola escriben ipconfig. Ok, y para saber cuál es la dirección IP de mi red inalámbrica, ojo que dice acá red LAN inalámbrica, me dice que mi dirección IP es 192.168.1.41. Ok, lo voy a escribir por acá para que lo puedan visualizar. 1.41. Ok. Entonces, como yo ya sé cuál es la dirección IP de mi terminal, lo que tengo que hacer es configurarlo desde mi celular. Ok. Voy a proyectar nuevamente mi celular. Ok, acá estoy nuevamente en el aplicativo Remote Desktop. Voy a salir si no para que no vuelvan a ver. Cuando lo instalan se crea esta aplicación, se llama RD Client. Ok, y le dan clic acá en el más y se van a seleccionar ADD manually, ok. Ustedes lo que tienen que hacer acá es escribir la dirección IP del ordenador al cual ustedes se van a conectar. ¿Cuál era? 192.168.1.41. 192.168.1.41. Le dan clic en guardar, que es save. Y ahora le dan clic ahí y les va a salir un mensajito como esto. Le dicen connect. Ok, si se dan cuenta, voy a aumentar el zoom acá. No sé si se ve. No se ve bien. Ya, bueno, si se dan cuenta, acá están los tres usuarios que les había comentado, ¿ok?
Tezuno, Juan Pérez y Guess, ¿no? Ewing, Juan Pérez y Guess. Son los mismos que se visualizan acá. Sin embargo, yo estoy conectándome desde mi celular hacia este terminal, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora es conectarme al usuario, perdón, se cerró, al usuario guest, para que vean cómo se visualiza. Ojo que acá en esta proyección de la pantalla de mi celular se ve pequeño, pero en realidad en su celular físico se ve mejor. Así que la disculpa del caso. Voy a seleccionar Guest. Y voy a escribir la clave de este usuario. Ok. ¿Qué ha pasado ahora? Que en este terminal actualmente está conectado tanto el usuario administrador, que es Ewing, como les había mostrado en cuentas de usuario, y el usuario ahora guest, que está conectado desde el celular. ¿Cómo podemos validar eso? Pues de la siguiente forma. Hay una opción presionan Windows R, mejor dicho, y escriben task MGR para abrir el administrador de tareas de Windows, ¿ok? Si se dan cuenta, en la pestaña de usuarios me dice que están dos usuarios conectados. Este usuario y el usuario guest, que está conectado desde un celular, en este caso sería un Redmi Note, y está conectado de manera remota a través de la aplicación Remote Desktop. Ok, entonces yo ahora desde mi terminal voy a abrir Unicenta para que vean que puedo trabajar de manera independiente. Ok, ven, me conecto acá sin problemas. Y navego sin problemas. Acá les quiero mostrar cómo está actualmente la configuración. Ok, tiene este nombre. Y estoy conectado a mi base de datos local. Y estoy conectado a esta base de datos con este usuario y con esta clave de acceso. Ok, ahora veamos que si yo abro Unicenta desde el usuario guest, no habría ningún inconveniente porque estaríamos trabajando de manera separada, ¿ok? Ahora estoy con el usuario guest. Un momento que abra la sesión. Ah, ok. ¿Qué pasa? No me dejó abrir la sesión porque yo tengo configurada esta opción, única instancia, ¿ok? Vamos a desactivarla
ok, voy a desactivarla para que no me cause problemas, ok. Vamos a ver, desactivo, guardo, vuelvo a abrir por acá. Y por acá también, desde el celular, voy a intentar abrir. Y ya está, ok. Si se dan cuenta, yo ya abrí Unicenta en cuentas separadas y puedo navegar sin problemas. ¿Ven? Ojo que por como lo estoy proyectando ahora se ve bien ajustado, pero este aplicativo de Remote Desktop tiene una opción para que lo haga más pequeño, ok, y se puede ajustar al tamaño del celular, ok. Si gustan, lo hacemos ahora mismo. Veamos cómo hacerlo. Vamos a ver esto, cómo se hace. Voy a cerrar sesión primero. Voy a cerrar la sesión y les voy a mostrar cómo podría ajustar la ventana de mi celular al escritorio remoto, ok. Acá habilito, acá hay una opción al final que dice display y digo que lo habiliten on y selecciono el botón, perdón, o la opción que dice match this device. Regreso y guardo. Ok, entonces vuelvo a entrar por el escritorio remoto y quiero que vean que la resolución se va a adaptar a la pantalla de mi celular, ok. Si se dan cuenta, se ve un poco más pequeño. En sus celulares o tablets se verá más ajustado a su celular. Voy a loguearme. Puedo aumentar acá un poco el zoom. Y veamos, voy a aumentar un poco el zoom para que lo vean. Regreso el zoom. ¿Ven? Selecciono administrador
y se ajustó la pantalla según el tamaño de mi dispositivo móvil. Ok, listo. ¿Qué más? Ahora les voy a mostrar una conexión nueva, pero hacia el siguiente usuario, que sería Juan Pérez, ¿ok? Vamos a ver. Doy clic en ADD PC, agregar manualmente. Le digo cuál es la IP: 192.168.1.41. Le digo que lo guarde y finalmente me conecto. Ven, si se dan cuenta acá, ¿qué me dice? Me dice que hay dos sesiones iniciadas, tanto el usuario Edwin como el usuario Guest. Ok, ahora vamos a iniciar sesión con el usuario Juan Pérez. Okay. Esperamos un momento. Pongo mi clave e inicio sesión. Ok. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Que ahora estoy conectado con el usuario Juan Pérez. Ok. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes crean una nueva cuenta de usuario, pues lo primero que hay que hacer es que configuremos Unicenta, ¿ok? Hay una opción acá que les quiero mostrar, que dice configure. Esta es la opción configure, para que me abra la ventana de configuración del sistema y les pueda mostrar cómo se configura por primera vez, ok, cuando ustedes crean una nueva cuenta de usuario. Ok, bueno, para empezar podríamos cambiar el nombre del terminal, ¿no? Que diga, por ejemplo, Juan PC, puede ser, y luego pues me voy a la opción de database setup, ok, y configuro. Si se dan cuenta que el nombre de la base de datos no está configurada correctamente, entonces qué le voy a decir acá, que el nombre de la base de datos, por ejemplo en mi caso, es Unicenta o POS en
en la parte de la URL de la base de datos, le voy a decir que el localhost, perdón, es que estoy manejándolo manualmente el cursor y me demora un poco. ¿Y qué pasó? Abrí otro programa. Voy a cerrar esto. Segundo. Ya está. Ok, la DB1 URL está bien configurada porque es localhost también, como está tal cual está acá en mi terminal principal. En usuario sí lo voy a cambiar porque no debe ser username, sino que es el usuario root. Y la clave también la voy a cambiar. Y luego, pues, pruebo la conexión. Le doy clic acá en el botón Connect. Y listo. Me aparece que la configuración está correcta. Le doy clic en aceptar. Lo cierro y guardo mis cambios, ¿ok? Guardo mis cambios, sí. Acepto. Y listo. Entonces, la próxima vez que yo inicialice Unicenta, debería abrirme sin problemas. Ven, me abro Unicenta. Voy a navegar como administrador. Y visualizo la pantalla sin problemas, ¿ok? Como les comentaba, si es que quieren que la resolución de su pantalla se ajuste al tamaño de su celular, pues igual, se van acá en el botón Edit, opción Display, lo habilitan y le dan clic o seleccionan la opción Match Device y lo guardan. Entonces, la próxima vez que ustedes inicialicen la conexión remota, pues ya se verá la resolución ajustada, ¿ok? Bien, chicos, eso sería todo. Ustedes, como les comentaba, repliquen la configuración o la instalación del aplicativo Remote Desktop en sus tablets, ¿ok? Configuren su dirección IP y, pues, finalmente configuren Unicenta si es que lo amerita, ¿ok? Eso sería todo. Nos vemos en los próximos tutoriales.